Bien, desde mi punto de vista, el antifascismo, ¿verdad?, es oponerse, es generar un posicionamiento frente a estas lógicas de dominación del imperialismo, de la extrema derecha, ¿verdad?, que trata realmente de borrar toda oposición o todo proyecto alternativo. Es realmente recuperar dignidad de patria, ¿verdad?, frente a la opresión del imperialismo y frente a las acciones que realmente están movidas por intereses de carácter económico frente a esas lógicas del capitalismo y del neoliberalismo que le importa poco la humanidad. Son situaciones que enfrenta realmente los movimientos de América Latina y los proyectos, como en el caso de Venezuela, que quiere avanzar y profundizar los procesos de transformación socialista. En el caso de Honduras también, que enfrenta una agresión, ¿verdad?, el intento de un golpe suave o revoluciones de color, y oponerse de alguna manera frente a aquellas lógicas que tratan de debilitar las alternativas que surgen en América Latina. Es también, de alguna manera, la lucha de solidaridad frente al genocidio que ocurre contra el pueblo palestino. Es, de alguna manera, también oponerse a esas lógicas que tratan, de alguna manera, de fragmentar, ¿verdad?, aquellos proyectos que son diferentes a la lógica del imperialismo norteamericano y de la OTAN. Es también, de alguna manera, oponerse a esa lógica que sigue ese proyecto impuesto desde el norte. Es asumir la bandera de una multipolaridad y no de ese mundo que quiere solo tener, ¿verdad?, el enfoque desde el norte, la dominación ideológica y la alienación de esos medios del imperialismo, CNN y otros, que tratan de imponer su verdad y sometimiento ideológico. Me parece que esa lucha antiimperialista es solidaridad, es humanismo de igual forma.